Mira, eso ahí, hombre. Eso de... ¡La tuya! Pero, pero eso de que sea, vos digas, vas a elegir al hombre, va, un ejemplo. Pues no. Ese hombre es mío. Dijo, ¿qué? ¿Qué tiene? ¿Qué va a elegir? ¿Quién lo elegís? ¡Ay, el Boris es mío! ¿Sí? ¿Qué tal te duele? No me duele, para madre, ¿cómo me va a doler que se lo agarre a mí? Que si él se deja, pues adelante. Vos, Chely, calma tus ansias, hombre, mira, ni tu marido, ni tu novio soy, yo simplemente te disculpé, pero no quiere decir de que yo voy a andar contigo hasta acá, pues no sé. ¿De repente? Pues mira, pues, ¿por qué estás peleando? Porque entonces, sí, porque me gustas. Mira, pues, Chely, o sea, sí te gusta, pero controla los celos. ¿También? O sea, sí. Imagínate, no son novios aún. Y imagínate de que es una actuación, tienen que hacer su trabajo. A mí me da igual si es una actuación, cae mal que lo anda abrazando ahí. No, simplemente. Entonces no te hubieras negado y lo hubieras hecho con él. Le dice así, yo me lo hubieras hecho, lo hubieras hecho con él, lo hubieras hecho. Sí, dame. A ver si querías. Dejó al hombre, no mira que está golpeado. Vaya. ¿Qué? Ay, mira, pues. Ay, otra... ¿qué tiene? O sea, ¿qué vos tienes un ejemplo. Si vos fueras, ya fueras novio de la Chely y le tocaron una actuación conmigo y toca abrazarse en la actuación, o sea que King Kong va a reaccionar de la misma manera. Ni guau, yo ni no, porque sabiendo que es un trabajo. Es una actuación. Pues y sí. Lo estoy viendo con mis ojos. ¿Qué más puedo decir ahí, no? Imagínate, es una actuación. En este caso, pues ya estaba, nosotros habíamos hablado de que se iba a sacar una actuación. A mí me da igual. Y ella que pelea, digo yo, todo lo que ha hecho, las huecadas que hay ahí. Y después ella anda hablando ahí también, para la cara. Yo lo hablo, ¿no es usted? A la Ceci no le va a gustar que pida perdón y lo disculpas y después anda. ¿Y a mí qué me importa si pediste perdón? ¿Pediste disculpas? Y que fuera Dios también. Ay, bien burro, tú no te disculpas por todas las babosadas que le hiciste. Ay, sí, pues. Bien que estaba llorando y ahora ahí anda de. Sí, te disculpo, que no sé qué, ese chingado. Le te dijo. Vaya, bien tonto que es entonces. Vaya, de todo. Un poquito, pero bueno. No, pero muchacha, tampoco no me están diciendo tanta mala onda, muchacha. Mucha hambre, mi huevo, está tanto adelante. Sí, es problema de ustedes. Yo no soy dueño de nadie para que me anden peleando ustedes. Ni que gran cosa, hasta me dijeron que soy oscuridad y negro. Si ni babas tiene, pobre babosa que le cayó. A mí en babas siempre le cae cuando mira a una mujer ahí. O sea que cuando mira, la mira usted, también se le cae la baba. Eso se le cae la baba, vamos a ver, se le cae la baba. No, ¿verdad? No, para nada. Nada. No, ya, me refiero a... No, pero muchacha, agarren onda. Sabiendo, les dije, muchacha, vamos a sacar una actuación el día de hoy. Miren, entrémosle con la actuación. Vaya. Todo nítido hasta que pasa esto, muchacha. Pues todo, llamen la atención a la Chely. A la cara, ¿quién le va a gustar que me vayan a jalar y me avienten ahí en el agua? Pues sí, Chely, mira, yo pues. Bien que estaba haciendo el abrazo, sí, lógico, ¿sí? Se vio como que era real, pero lógico, en la actuación se tiene que ver real. Pues a mí me da igual. Si es actuación o no es actuación, a mí me da igual. Va, entonces si te da igual, ¿por qué chingado fuiste a pelear? Porque sí, yo la voy a pelear, ¿y qué? No era necesidad. Pero no es tuyo. Porque mira, ¿quién? Ahí, no es tu propiedad. Ahí me estoy dando cuenta de cómo debe de cambiar, babón. Está ahí cambiando. Mucho celo, está más, vos. Ajá. Ni ve nada de él. A la cara. Tiene que ir cambiando para que tal vez yo llegue a una conclusión con él, pero no, ni droga más bien. Porque ahorita no puede hacer ni una actuación vos con otra patoja que... Va a pasar lo mismo. ¿Qué tiene? ¿Es usted que va a ir allá? Pero no va a trabajar uno. No, pero ya no va a poder trabajar uno. Si es usted que va a pelear. Pero siempre lo va a hacer. Si es usted, entonces habla. Si no, no se meta. O sea que no es un novio. ¿Qué tiene? Mira, Pacheli, me meto porque nos quitas tiempo en el trabajo. O sea, la actuación. ¿Por qué? Mira, como chingado me tengo que ir a cambiar todavía. Y tengo que volver a regresar a hacer lo mismo. A la madre. Ay, qué puta, las emputan así, babón. Se enoja uno porque... tranquilo todo ahí. Sabiendo que vamos empezando nuevamente con las actuaciones. Y mira lo que pasa. ¿Sí? Todo es la misma cosa. Por eso bien dice que cuando uno quiere entrar a un canal, mejor de que no tenga nada, bo. O tal vez, babón, porque queda no para gente. Pero tiene que estar comprensible la patoja. Pero si ahorita no tenés nada, King Kong, pues sí, y vaya, mira, no, estoy salado, no, soy yo, va. Pero no es tuyo. Pues sí. No es tu novio, no es tu marido.
a tranquilizar. ¿Por qué no quiero? ¿Quieres que te amarre? ¡Sí! Te voy a amarrar. Para amarrarla. ¿Usted qué? ¿Van a salir también, Marcela? Venga, venga, ayudar un poco. ¿Dónde va, Pachelli? ¡Déjalo! ¡Déjalo ahí, hombre! ¡Déjalo! Yo le agradezco a la de la Ceci que me está diciendo porque un hombre pues no le puede meter. ¡Váyate después, Pachelli! Braviando algo que no es suyo, no pelee. Vaya, señor, soy yo, no se meta pues. No se meta pues, será. Tan feo como hace. No deja que uno actúe en paz. Que te suspenda, porque mira, otra ya me iba a suspender y vos aquí chingando el trabajo, mi huevo. Bueno, estás cagando vos. De veras. Está dejando. ¡Qué hombre! ¡Chelly! Agarra la onda, Chelly. Voy, Chelly, solo porque no tengo una, mi hermana grande, para que te regrese. Lo que pasa es que a veces uno se tiene que aguantar todo lo que le da, porque a pura vez ese hombre. Dice que no me ahuevo a vos, o sea que no me tiene miedo porque sabe que obviamente soy yo. No le puedes hacer nada. No le vas a hacer nada. ¿Te puedes sacar un par de vergas? No, 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 porque está pensando que si te pega te lo llevan preso. Y obviamente no te va a pegar porque no quiere ir preso. Si me pega su hermana, si queda abajo, a mí me da igual las cosas que me da. Pero como no tiene hermana, pequeña, grande. Te apuesto que si fuera otra mujer así más grande que vos. Tan fea que es, como otra que mi madre. Lo de vaca es malísimo. Ah, si hay popó también. Ahí hay popó, así te vas a hacer la de tu crees. De pelear tenía esa mujercita, pues. Va, señor, véngase, pues. Yo digo. Es que yo no sé para qué se le vino a hacer este. Véngase, señor. Véngase, no se le vino. Pero calla mal lo que hace. No me importa. Déjale, pues. Déjame. Tranquilízalo, que no se le vino. Dile uno, cálmese usted, la rampuchica. Pégame, pues. Es que es opuesta la mujer. ¡Bien opuesta que es! ¡Para que me pegue! ¡Si queda abajo o no queda abajo, a mí me da igual! No, Chelly, te puedo golpear la panza. ¡Vaya, dónde fue! Mejor me voy a bañar. ¿Dónde fue? ¡Ya me ya la está hablando! ¡Chelly! Dígame, Marcela. Es que es opuesta. ¡Bien opuesta que es la abuela! ¡Que nadie le ha quitado la maña, siento yo, mucha! Dígela abajo y le pone la canilla aquí y yo acerté. Uno porque quiere, uno también no se altera al máximo, si no, ay Dios mío, ¿no? La está culando, señor. ¡Hombre, calla, hombre! ¿Dónde están hablando? Ya me cagó. La está culando, señor. ¡Póngasele, hombre! ¡Ah, sí, se rascó la madre, señor! Todo me raspé para la madre, uno bien tranquilo y para que lo avienten a uno para rasparse la jeta ahí. ¿Pero qué está haciendo aquí? O sea, nada está haciendo porque se quiere arreglar las cosas, ve. No, disculpame. Y no es cosa mala, aparte que vos... ¿Sí? No, un ejemplo, no hubiéramos dicho actuación ni nada, lo encontraste por ahí, ahí sí, todavía es derecho de cualquier cosa. Mi huevo no tiene derecho de pues nada. Pues tampoco, no, porque no, vos estás libre, vos estás libre. Si él fuera novio, ahí sí, pero no son nada, y él anda peleando ahí. Porque yo quiero lo que haga, no me importa lo que ustedes me digan. ¿Cómo así yo quiero lo que haga? Yo hago lo que quiera. Vete porque ya ni hablar puede. Yo quiero lo que haga, dice. Si yo hablo, no hay a usted que le da igual si puede hablar o no puede hablar. Pero sabes que nos afectas mucho acá y mala onda. Para nos quitas tiempo, nos acortás. Vaya, si quieres me voy. Largate. Vaya, pues, no, si quieres, dale. Me voy porque dale. No quiero ver eso. Ajá. Me tapo los ojos,
porque no quiero ver que ahora primero quería darte tu merecido. Mi merecido, sí. Para madre. Eso no, si usted no quiere ver nada de eso, hubiera puesto una máscara. ¿Y esto me lo va a poner? Merecido me voy a poner. ¿Cuánto te venden allá?